Alumnos del segundo nivel del Liceo Tomás Marín de Poveda, segundo A, segundo B, segundo C y segundo D. Este video es para mostrarles las lecturas del mes de junio. Si ustedes buscan este documento, lo encontrarán también en la página del liceo. En el segundo nivel, segundo A, deberá leer Romeo y Julieta de William Shakespeare. Segundo B, Elegí vivir de Daniela García. Segundo C, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Segundo D, Ciudades de papel, de John Green. Estos libros están en la página del liceo. Unidad técnica, lecturas mensuales, y pueden descargar el libro desde aquí, como habíamos hecho en un video con anterioridad. Aquí tienen algunos de los títulos, los cuales podrán descargar y leer si no tienen el libro en físico. Ahora, una vez sabidas las lecturas para el mes de junio, y ya habiendo visto el video anterior donde hablábamos sobre el sistema de calificaciones, nos vamos a algo que teníamos presupuestado, pero que lamentablemente no pudimos hacer por cosa de tiempo y contexto en el cual estamos. Muchachos, cada vez que nosotros tengamos un nuevo libro para leer en esta situación de cuarentena, usted me va a enviar al correo una ficha literaria. Esta ficha literaria es para cualquier modelo de libro. Para el libro anterior, para este libro, para los que siguen. Vale 2 décimas que serán anotadas en un cuaderno especial que tengo yo con los cursos. Esta actividad se hace cada mes junto al título del libro mensual. La entrega. El formato ideal es en Word. Número de letra 12, interlineado 1,5. Letra, Calibri o Time New Roman, que todo eso está ahí en Word. Y si no pudiera hacer esto así, usted tome el cuaderno de lenguaje y anote la actividad completa y la desarrolla completa también. Pero, ojo, lo mejor escrito posible, mejor redacción, buena ortografía, entendible, y le saca una fotografía que también sea visualmente visible, que no haya ninguna, no haya borrón, que no haya nada que entorpezca la visual y que entorpezca también la calificación, que son de 0 a 2 décimas. Alumnos que deseen subir calificación del control lector a la vuelta de clases pueden hacer esta ficha. Generalmente la hacen todos los alumnos, ¿ah? Pero no es una obligación. Así es que cada vez que usted envíe su ficha, yo le voy a enviar un correo de vuelta, el cual va a decir archivo recibido, y usted va a tener ahí la seguridad de que tiene sus décimas. ¿Qué es lo que tiene que poner ahí? Tiene que poner ficha literaria 2020. 1. Título del libro. Si el libro se llama, ejemplo, El Principito, es lo que tiene que poner ahí, El Principito. Nombre del autor del libro. El nombre del autor del libro, nada más. Nacionalidad del autor del libro. Número 4. Personajes o personaje protagonista. 5. Personajes secundarios. Aquí puse entre paréntesis un 3. Son 3 personajes que usted tiene que simplemente anotar sus nombres. Nada más. No desarrolle sus características psicológicas ni físicas. Solamente anotar 3 nombres. 3 lugares o contextos físicos. También hay el 3. Lugar, donde ocurren los hechos. 3 lugares. Número 7. Tipo de narrador. Si es omnisciente, si es testigo, si es protagonista o de conocimiento relativo. Si es singular o plural. Si es primera, segunda o tercera persona. Lo vamos a dejar hasta ahí. Eso tiene que estar completo. No vamos a poner si es heterodiegético u homodiegético. Eso lo dejamos para vuelta de clase. Me va a hacer un pequeño resumen también del libro.
una síntesis. Recuerde que la síntesis es la idea principal de un texto y el resumen tiene más detalles. Insisto, síntesis es la idea principal, generalmente es una frase. En cambio, el resumen tiene un poco más de detalle. Número de páginas del libro que usted tiene, ya sea físico o digital. Me describe en la 11 una descripción de la portada del libro. Si una portada es azul, usted pone que es de color azul, que aparecen letras color blanco, que cae nieve, todo eso usted lo describe lo más objetivamente posible. Es para ayudar a la objetividad de la descripción que yo le pido la descripción de la portada del libro. La número 12, no menos importante, es comentario del libro. Usted me va a hacer un comentario, mínimo 3 líneas, el cual a mí me diga qué le parece el libro que va a leer. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Lo recomendaría o no? ¿Qué es lo que le podría llamar la atención? Etcétera, etcétera. Pero un comentario que sea del libro. No me vaya a decir, muy lindo lo que aprendí, me gustaría que todo el mundo pudiera pasar por lo mismo. Y leyó IT. ¿Me entiende? No, tiene que ser un libro. Si usted va a hacer un comentario, que sea de ese libro. Si usted me dice, profesora, que sabe que yo no leí el libro, con todo el trabajo que usted hizo anteriormente, puede hacer un comentario sobre lo que va a leer. ¿Ya? Una vez hecho todo esto, aquí dice, los libros mensuales se encuentran para su descarga en la página del liceo, ya lo dijimos con anterioridad. Las fichas deben ser enviadas a mi correo, casabone@gmail.com. Insisto, yo voy a estar o estoy siempre revisando ese correo, así que le envío su contestación de vuelta. La ficha debe estar en Word y contener los siguientes datos. Por favor, no se les vaya a olvidar el nombre y el apellido, el curso y la fecha. En el correo debe especificar en asunto ficha literaria. Es decir, arribita, usted envió su ficha literaria, arriba tiene que poner donde dice asunto, ficha literaria, y así se entrega un documento mucho más ordenado para su revisión mucho más rápida también. Algo no menos importante para usted, será notificado cuando el archivo llegue al correo. En esta oportunidad me demoraré un poquito más porque revisaré el archivo, que esté correcto lo que usted envió, y luego no solamente será notificado de que le envíe el archivo, sino que además de eso, será notificado que tiene una décima o 2 décimas guardaditas para la vuelta del liceo y anotadas en el libro de su curso. Y ahí remarqué envío opcional, en el sentido de que si no tiene para enviarlo en Word, puede escribirlo en su cuaderno y enviarlo por medio de una fotografía al correo ahí que se especifica, casabone@gmail.com. La fecha máxima de la recepción, mire qué generosa, junio 22. Ya en junio 22 vamos a ver inmediatamente qué día cae. Sería lunes 22 de junio, usted tiene hasta de plazo para enviar la ficha literaria. Si usted no envía la ficha literaria, el mensaje es claro, no lo hizo, no lo trabajó y tampoco no le interesa subir 2 décimas. Esta metodología de la ficha literaria la vamos a hacer todos los meses. En lo que se refiere al cuestionario literario, eso lo vamos a dejar un poquito en pausa. Me interesa esto porque como es una ficha modelo, es para todos los libros que ustedes están leyendo y por lo tanto puede hacerlo el segundo A, segundo B, segundo C y segundo D. Muchachos, cualquier duda que usted tenga, por favor, envíemela al correo. El correo, nuevamente abro la página acá, es casabone@gmail.com. Si usted se da cuenta, esta actividad no es muy extensa, pero le sirve para contextualizarse en lo que va del libro, en qué va a leer, qué personajes hay, el resumen, le da una idea de lo que usted, una aproximación de lo que usted va a leer. Y a mí me sirve para saber si usted está haciendo las actividades de comprensión lectora. Recuerde que a la vuelta de toda esta situación
vamos a anotar todas las actividades que usted hizo y vamos a calificar. Entonces necesitamos documentos que acrediten que usted sí trabajó, y además esto sale mucho más rápido y mucho más fácil a la vuelta porque usted tiene actividades, tiene décimas, tiene guías. Próximamente le voy a enviar también una guía de trabajo con el libro de lenguaje. Ya está listo, ya está enviado a UTP, así es que prontito nomás va a recibir la notificación en la página de YouTube del liceo de la actividad próxima con el libro de lenguaje. Muy bien, muchachos, que estén muy bien. Revisen, insisto, revisen el canal de YouTube, revisen la página del liceo y cualquier cosa pregunten. Pregunten porque aquí están todas las respuestas. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien.